Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 2 de la Vuelta Algarve 2024. Hoy con una etapa de montaña como la que nos gusta. Imágenes previas de lo acontecido a esa salida neutralizada con Remco Evenepoel, firmando allí los autógrafos Geraint Thomas que le iban a rendir hoy un buen homenaje. Wout van Aert, uno de los grandes favoritos para este día. También Ben Hindley, uno de los hombres llamados a dar espectáculo. Y es que la lista es muy larga de los grandes favoritos para el día de hoy. Cabe destacar a Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, a Isaac del Toro, también que lo veíamos en pantalla. Teníamos también a otros como el señor Remco Evenepoel. Mejor dicho, la plantilla está dada y hoy vamos a tener espectáculo. Muy temprano el alistamiento en La Goa y veíamos las imágenes del líder de Gerben Thyssen, del Intermarché, cómo se alistaba junto con sus demás compañeros de carrera para tomar la salida neutralizada. Le rendían un homenaje a Geraint Thomas por su entrega y deportividad para con la Vuelta Algarve. Así sería el perfil, 171.9 kilómetros con salida desde La Goa y llegado en el Alta de la Foya. Así serían los cuatro premios de montaña con un sprint bonificable en medio de ellos. Esta es la planimetría y lo siguiente, los premios de montaña. El Alto de Choca, un premio de cuarta categoría. Luego vamos a tener el Alferce, un premio de tercera. Tercer premio de montaña será el Pomba, un premio de segunda. Y este es el cuarto y último premio de montaña del día. El Alto de la Foya, un premio de primera categoría. Y así el último kilómetro, todo hacia arriba, amigos. Así que bienvenidos a este el resumen. Kilómetro cero, de una vez se formaban intentos allí de fuga de hasta 8 corredores que habían pasado por ese primer premio de montaña, el Alto de la Choca, donde Alexander Grigorev del EFAPEL se llevaba entonces esa primera posición. Y ahí veíamos a Gregory Wolf, también teníamos a Marren Busch, Pedro Silva, Rubén Simao, Alexander Grigorev, Oliver Riz y César Martín Gil. Este último portugués que tenían una ventaja de hasta 5 minutos con respecto al pelotón a falta de 74 kilómetros para la meta. Pelotón que estaba siendo tirado por el Soudal, haciendo un buen trabajo para su líder Remco. Mientras que a falta, amigos, te oígase bien, 70 kilómetros, lanzan un ataque estos dos corredores del 1X. Ellos son Andreas Legnesun y Johas Abrahamsen. Ellos se van entonces en solitario, o sea, dupla, para alcanzar a la cabeza de carrera y hacer hoy un espectáculo. Y es que está montado allí esa cabeza de carrera que van en un descenso ya previo a empezar ese segundo premio de montaña, donde se les han unido ya los hombres del 1X. Situación de carrera a falta de 49 kilómetros para la meta. La ventaja había caído hasta los 3 minutos. Y el pelotón ya no está siendo tirado por el Soudal, sino múltiples ataques en el pelotón principal para posicionar y empezar a descontarle tiempo allí a los hombres en cabeza de carrera. Veíamos cómo los estaban cazando. El Bisma tiraba, también el Soudal, el Arkea. Todos se quieren unir para descontarle tiempo a la cabeza de carrera. Allí los vemos haciendo un buen trabajo los corredores del 1X para hoy, pues por qué no, poderse disputar esta etapa. Tanto así que en la subida de este segundo premio montaña se queda Gerben Thyssen, que es el líder de la clasificación general, corredor del Intermarché, allí con un grupo, mientras que teníamos un desperfecto mecánico para un corredor del Lidl Trek. Ahí lo veíamos entonces con su problema, que el mecánico rápidamente le traía una bicicleta. Ahora la situación de carrera a falta de 26 kilómetros para la meta nos deja una ventaja de 2 segundos. Solo quedan 6 corredores, mientras veíamos a Alexander Grigorev, que pasaba entonces en la primera posición por este segundo premio de montaña, empataba allí en puntos con el argentino Tomás Conte, que no había estado hoy en la fuga. Situación de carrera ya aquí girando a la derecha y se van a encaminar para esos últimos dos premios de montaña. Allí vemos cómo empiezan por ese camino angosto, donde ya se está quedando Oliver Riz en la subida, los últimos cuatro corredores que sobreviven a la cabeza de carrera a falta de 18 kilómetros. Se pone esto emocionante porque sería el corredor Andreas Legnesun, que allá en el fondo lo alcanzamos a ver, corredor que se escapó previamente a falta de 70 kilómetros, pues sorprendiendo a estos hombres del pelotón principal. Allí está en cabeza de carrera, alcanzamos a ver ahí en el fondo cómo está Mikel Landa, Remco, también Wout van Aert, Thomas Pitcock, Sepp Kuss,
También Isaac del Toro, Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, grandes corredores que hoy se quieren devorar esta etapa. Y es que la ventaja que tiene aquí en este paso de montaña Andreas Leknessund a falta de 14 kilómetros, están solo de 54 segundos. Mucha atención porque se les quiere venir encima el pelotón principal. Andreas Leknessund ya han cazado a la mayoría de corredores que se habían desgranado de esa cabeza de carrera, mientras que las emociones se van a quedar en esos últimos 10 kilómetros. También quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis. Para participar solamente debes darle un like a este video, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario. Para mayor información, en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen. Y así es, amigos, ahí veíamos el paso a falta ya de 9 kilómetros para la meta, cómo pasa Andreas Leknessund por la meta volante del día de hoy, ganando esos segundos valiosos para la clasificación general, pero es alcanzado a falta de 6 kilómetros y queda el pelotón compacto tirado por el Soudal. Un buen ritmo que habían colocado allí los corredores del Soudal, con allí tirando para su líder Renko, que se empieza a quedar incluso el señor del bigote. Ahí lo vemos entonces a Magnus Kornielsen, que ya sabe cómo es ganar en el Alto de la Foya. Hoy no es el día. Y mucha atención para México, que se nos queda entonces el señor Isaac del Toro a falta de 4 kilómetros. No ha tenido hoy un buen día, pero todo es aprendizaje, así que fuerza, hermano mexicano, y vamos hacia adelante, que hasta ahora comienza tu carrera en la élite. Vamos con toda. Mientras que adelante, a falta ya de ese último kilómetro, vemos cómo está Mikel Landa tirando, amigos. Mucha atención, tirando Mikel Landa cuando le responde. Es un ataque el señor Renko Evenepoel, y allí, ¿saben quién tira? Daniel Felipe Martínez, el colombiano, se le pega la rueda. Daniel Felipe Martínez, corredor del Borajas Groja. Renko Evenepoel no lo puede creer y no lo puede alcanzar. No se le pega a la rueda Renko, deja unos segundos valiosos, cosa que va a aprovechar Daniel Felipe Martínez para pasar en la primera posición, consiguiendo una nueva victoria para Colombia, para Latinoamérica y en especial para el Borajas Groja. Espectacular Daniel Felipe Martínez atacando en esos últimos 500 metros. Muy bueno para el colombiano, felicitaciones. Una gran sorpresa que nos trae. Vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones el día de hoy. La clasificación de etapa nos dejó como ganador a Daniel Felipe Martínez, corredor colombiano del Borajas Groja. Este corredor con 27 años, nacido en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, aquí en Colombia, 25 de abril de 1996. Pesa 63 kilogramos y mide 1 metro con 72 centímetros, profesional desde el 2014. Así que espectacular por este corredor, Daniel Felipe Martínez, que está allí totalmente enchufado. Así que consigue el Dani, como le decimos de cariño, su victoria número 14 como profesional. Así que bienvenido a una etapa más para Colombia, que lo hizo con 4 horas 40 minutos y 21 segundos. Segunda posición Renko Evenepoel con el mismo tiempo. Sepp Kuss pasaría tercero a 6 segundos. Sergio Higuita, el Monster, su compañero de equipo, el colombiano, cuarto a 7 segundos. Tragni fue quinto, sexto Pitcock, séptimo Tao Gegenhardt, octavo Tim Arensman, noveno Mikel Landa, décimo Cristian Escaroni a 17 segundos. Más posiciones de etapa, por ejemplo para Wout Van Aert, posición 16 a 26 segundos. También íbamos a tener en la posición número 35 a Francisco Joel Peñuela, corredor venezolano, 4 minutos 8 segundos. Abner González, posición 39, también íbamos a tener en la posición número 92 al término de hacer este resumen, con Bruno Silva del Taffer Ovos Matinados a 12 minutos 36 segundos. Y no teníamos más clasificaciones de la etapa por el momento. Clasificación general nos deja Daniel Felipe Martínez, que se viste como líder, sube 81 posiciones con un tiempo de 9 horas 32 minutos 14 segundos. Renko Evenepoel queda a 4 segundos en la segunda posición. Sepp Kuss queda tercero a 12 segundos. Sergio Higuita queda cuarto a 16 segundos. Quinto, Jan Tragnik. Teníamos también sexta posición Tao Gegenhardt. Séptimo, Thomas Pitcock.
octavo Tim Aresman, noveno Mikel Landa y décimo Cristian Scaroni a 28 segundos, cerrando la clasificación general en la posición número 15 con Magnus Kornielsen a 32 segundos y no tenía más clasificaciones al término de hacer este resumen. Los puntos liderados por Gerben Thyssen, La Montaña, Daniel Felipe Martínez es ahora también el líder de esta clasificación con 10 puntos. El mejor joven se llama Antonio Morgado del UAE Team Emirates. El mejor equipo por el momento es el Bora Hansgrohe. Mañana vamos a tener la etapa número 3. Una etapa donde vamos a afrontar 192.2 kilómetros con salida desde la Villa Real de San Antonio y llegada en Tavira. Así será la altimetría. Vamos a ver qué ocurre. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este resumen. Y qué bueno que haya ganado Daniel Felipe Martínez. Una victoria para celebrar en Latinoamérica. Mi nombre es William Porras y desde Colombia ha sido un gusto haberte informado. Chao, chao. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar.